Estamos a las puertas de un periodo vacacional y es importante que si usted va a salir de casa, se prepare con el cuidado del medio de transporte que va a utilizar. Si es un medio público, hay que asegurarse cuando usted ya se introduce en el vehículo que el conductor se encuentra en estado de sobriedad, es decir, no va a poner en riesgo la vida de las personas que están en el interior del autobús. Y cuando va en marcha, también hay que tener presente que no hay que permitirle al conductor, y esto puede haber, digamos, una fuerza de los que están dentro del vehículo para que éste camine a excesiva velocidad o de una manera imprudente. Si es su vehículo, hay que asegurarse que el vehículo tiene el mantenimiento debido, hay que observar los frenos, en fin, estas son cosas que van a prevenir una de las primeras causas de accidentes, que es precisamente las fallas en los motores. Sin embargo, ya cuando usted se encuentre en ruta al destino, es importante recordar que la primera causa de accidentes por años ha sido la distracción al volante. No solamente el uso de teléfonos o cambiar la radio o incluso las pláticas, la música a un volumen elevado, pero estos son factores que le pueden distraer y a esa velocidad que uno normalmente se conduce, es muy fácil que se pierda el control del vehículo. Sin embargo, muy asociada a la primera causa, también está conducir bajo los efectos del alcohol. Por eso es importante que no mezclemos la conducción con el alcohol. Y ya una vez nosotros nos encontramos en el sitio donde vamos a disfrutar de las vacaciones, hay que preparar el regreso. Es muy importante también considerar que hay algunos medicamentos que se consumen que en combinación, por ejemplo, con bebidas alcohólicas o con algún tipo de otros medicamentos, pueden potenciar un efecto que después nos va a traer como consecuencia las distracciones en el volante. Es muy frecuente que algunas personas que están consumiendo medicamentos narcóticos, antidepresivos, que tengan efectos que puedan de inmediato afectarle, por ejemplo, los reflejos al conductor o de pronto le da sueño. Si usted, por ejemplo, ha tenido una actividad excesiva y regresa de vacaciones cansado, es muy fácil que usted entonces, si está tomando medicamentos de ese tipo, que pierda el control al volante. Es importante que en estos periodos, sobre todo, nosotros seamos muy cuidadosos de manejar a la defensiva. Esta es una práctica que probablemente en nuestro país no la hemos logrado, pero es importante que vayamos aprendiendo a tener esa cultura de manejo defensivo. Es decir, que siempre pensemos y estemos atentos a que no todos van a conducir con el mismo cuidado. No hay que conducir agresivamente. Hay gente que si un carro se le quiere meter, uno no lo evita, le empiezan a pitar y eso obviamente trae como consecuencia un ambiente de violencia al volante. Estas cosas lo que hacen es que producen un riesgo mayor en los accidentes de tránsito. Dios no lo quiera, pero si usted sufre un accidente de tránsito, es importante, cuando ya lo ha experimentado, guardar la calma. Hay que tener mucho cuidado con la movilización de las personas que se encuentran afectadas en el accidente de tránsito. A veces nosotros causamos más daño al movilizar a una persona, por ejemplo, que tiene una fractura de cuello o alguna otra lesión, por tratar de sacarlo rápidamente del sitio donde normalmente puede esperar otros minutos. Obviamente, si hay un fuego en el vehículo, pues obviamente hay que tratar de sacar a la persona de inmediato. Pero estas cosas hay que observarlas con atención para que el viaje sea eso, un traslado a un sitio donde va a gozar en familia. Muchas gracias y que Dios le bendiga.